Lelo Play Music. Merecida, pero ha tenido que ser muy trabajada. Ellos, el jugador es muy bueno, es un buen bloque, muy bien trabajados, y no, nos han sorprendido con el inicio de partido, ¿no? Seguramente por las bajas que me ha comentado el entrenador que tenía, que nos han planteado un partido un poco diferente a lo que no estamos acostumbrados, y bueno, sobre todo la primera parte nos ha costado un poquito más encontrar, ¿no?, los espacios y darle movilidad al juego en una situación de media pista que no estábamos cómodos. Nos ha costado muchísimo porque el portero de ellos ha estado espectacular en casi todas las finalizaciones, y la segunda parte hemos podido darle más movilidad al balón, hacerles mover más, desgastarles a ellos. De ahí yo creo que esa superioridad, sobre todo de posesión, o que ellos no hayan tenido situaciones muy claras, es por el desgaste que les hemos producido a la hora de defender. Ya vemos que los partidos se ganan y se pierden por detalles, y esta semana ha vuelto a ocurrir, ¿no? Nos pasó el día de Ibararte a falta de segundos, y esta semana pues también casi a falta de segundos hemos conseguido darle la vuelta al marcador y conseguir defender el portero jugador y llevarnos la victoria. Se sufre mucho, la verdad que la satisfacción es muy grande también cuando ganas en estas situaciones. Otra vez nos ha vuelto a tocar cara, ¿no? Hemos trabajado para ello. Y bueno, hay que ir haciéndose un poquito veteranos en la categoría. Hay muchas situaciones que nos meten goles muy, muy fáciles y llegamos a estas situaciones de tener que remontar y de tener que ir a la épica. Salió Cruz. Es decir, yo creo que, bueno, un partido muy disputado, muy competido. Nos vamos con la cabeza alta de haber competido en el partido y muy triste, lógicamente, de recibir un gol a falta de 30 segundos. Para mí ha podido pasar cualquier cosa. Y por quejarme de algo, bueno, el que vea el partido que analice un poco la actuación arbitral, no la entiendo. No entiendo el doble criterio, el que no se pite igual en todos los lados del campo es algo que al final te termina sacando del partido. Pero fuera de eso, bueno, merecía victoria de Rivera, igual que podía haber sido cualquiera de los otros dos resultados, porque el partido está súper competido. Sí, evidentemente nosotros hoy no teníamos físico para disputar el partido de la forma física que le gusta a Rivera, con lo cual lo que hemos hecho ha sido ceder el espacio y el balón. Entonces sí, era una posesión, pero que no llegaba arriba. Realmente el tercer gol ha sido una pena, que ha sido un balón perdido por nosotros, que son cosas que pasan en el fútbol, evidentemente. Los goles siempre vienen producidos normalmente de un error.
Y ya digo, es decir, ha salido Cruz, enhorabuena a Rivera y a seguir para adelante. Estamos haciendo lo que suele hacer un equipo que debuta, ser muy irregulares. Es decir, estamos alternando muy buenos partidos con partidos mediocres y bueno, pues cogiendo el pulso a la categoría. Hemos entrado bien, yo creo que hemos entendido a qué tenemos que jugar y a ver si somos capaces de materializar alguna acción más y recuperar lesionados también. Sus impresiones. Pues nada, jodido. Otra semana más, la que ahora en este caso perdemos 0-1 con un rival directo. Un partido en el que acaba 0-0 al descanso, teniendo ocasiones, en mi opinión jugando incluso mejor que ellos, pero la realidad es que acaba 0-0. En la segunda parte tienes un fallo y te metes el 0-1 y no...
y no colamos y ya está, jodidos, nos vamos. La realidad, 4 puntos de 27, que gana un rival directo, pero ya está, no queda otra. Trabajar bien esta semana, ya pensando en Villa de Quer, en corregir lo que hemos hecho y que no queda otra, hay que seguir para adelante y a puntuar. Seguro que con trabajo va a salir todo. Venga, mucho ánimo, suerte. Hola, buenas tardes. Estamos en Plata de Castellar. Ha venido Vulcanizado Ruiz en un partido muy ajustado y ha ganado 1-0. Aitor nos va a comentar las impresiones del partido. Bueno, pues la verdad que ha sido un partido muy ajustado, muy difícil, muy competido, en el que yo creo que no me explico cómo el equipo se gana abajo el día de hoy, porque nos sorprende bastante el juego que tienen y cómo juegan, y yo creo que salgan de ahí, porque la verdad que es un equipo muy completo y ha sido un partido muy duro. Ha habido partes en las que se han superado ellos, se han jugado bastante mejor que nosotros, y nosotros hemos estado peor de sufrir, y hay otras fases del juego en las que nos hemos estado un poquito mejor y un poco más, pero partido súper reñido, muy difícil, una pista súper complicada para sacar puntos, y al final pues está muy ajustado, o sea, refleja un poco lo que ha sido todo el partido. Muy bien, pues muchas gracias, que tengáis buen viaje y tengáis suerte en la clasificación. Vale. Hasta luego. Bueno, sí, la verdad es que sí, ¿no? Es un resultado que parece que estamos abonados los dos equipos al empate cuando nos enfrentamos, ¿no? Llevamos muchos empates consecutivos, quitando el partido de Copa del año pasado, prácticamente siempre empatamos a 2 o a 3, esta vez ha sido a 1. Hemos tenido que poner todo el repertorio en la segunda parte para intentar marcar. Creo que hemos tenido bastantes ocasiones, la verdad. Ellos también en la segunda han tenido un par de ellas claras. Nosotros hemos tenido bastantes ocasiones. La verdad es que yo creo que el portero de ellos ha estado bien, nos ha sacado 3 o 4 entre la primera y la segunda parte muy buenas. Y bueno, no vamos a descubrir a Ocharto ahora, ¿no? Que es un equipazo. Y nosotros la verdad es que veníamos con muchas dudas por la lesión del Capi, de Óscar, y no sabíamos cómo íbamos a afrontar el partido a nivel defensivo, porque para nosotros es un jugador muy importante en esa faceta. El equipo ha estado como siempre inmenso a nivel defensivo y bueno, nos vamos contentos, ¿no? Ha sido difícil, pero nos vamos contentos por cómo hemos empatado al final, ¿no? Que es un poco la heroica al final, ¿no? Sí, la segunda parte Dani ha tenido sobre todo una primera jugada nomás empezar, que ellos dan un poste, la tiran fuera, que Dani la toca y es el 2-0 clarísimo. Y a partir de ahí nos hemos rehecho un poco. Yo creo que la segunda parte, la que hemos tenido con Boli, la que hemos tenido con Chucky, otra que hemos tenido con Oyer, y no hemos conseguido tampoco acertar, ¿no? Pero bueno, en líneas generales creo que ha sido un partido muy igualado, con los dos equipos proponiendo en la pista, con los dos equipos intentando atacar, los equipos presionando. Yo creo que en líneas generales es un empate justo para los dos equipos, por lo que se ha visto, ¿no? Creo que ninguno de los dos se merecía perder. Igual tampoco ninguno de los dos se merecía el empate, ¿no? Pero... cosas bien. Y bueno, lo que es el partido, bajo mi punto de vista, creo que fue un partido muy táctico, donde las defensas se estaban imponiendo a los diferentes sistemas ofensivos. Y que bueno, las ocasiones llegaban, pues a veces por descuidos, en defensa o por alguna individualidad de los jugadores tan buenos que había, ¿no? En el campo, por los dos equipos. La segunda parte nosotros empezamos un poquito mejor. Tuvimos la ocasión quizás más clara del partido, ¿no? Con un tiro al poste y... pues un partido difícil como preveíamos, de tú a tú. Una intensidad increíble, pues por ambas partes creo que ha sido un partidazo y que se ha decidido la efectividad en las áreas. Ellos han aprovechado mucho la suya, sobre todo en la segunda parte, que nos han tirado muy poco y nos han hecho gol, y en la suya propia Iker ha estado espectacular. Todo lo que tirábamos lo repelía, si no lo repelía él era un compañero bajo palos, pero bueno, contento con las sensaciones, pero el resultado, pues bueno, creo que lo justo hubiera sido un punto tres, pero bueno. Nos vamos con la cabeza alta a este partido. Hemos intentado sacar el portero jugador muy tarde porque veíamos que estamos generando mucho y pues prácticamente hasta la última jugada, que ha sido una falta indirecta al borde del área, la hemos tenido. Incluso esa pues ha hecho un paradón con la cabeza que la ha sacado de la línea de gol el portero. Ante eso pues aplaudirles a ellos porque Iker ha estado, vuelvo a repetir, espectacular. Nosotros hemos estado espectaculares, pero bueno, ha sido decisivo. La jornada anterior sí que es un partido que ya intentamos corregir los errores que hicimos durante la semana. Creo que lo han entendido, que se ha hecho bien por parte de todos ellos y por mi parte, yo soy el primero. Y bueno, yo ya ha sido totalmente diferente. Sabemos que vamos a tener una baja de nuestro capitán que va a ser larga o a medio plazo no va a estar. Y hemos dado un paso adelante todos.
y creo que los que han venido aquí a la grada han visto un partidazo espectacular. La verdad que un partido bastante disputado, como se ve, hemos ganado 4-3. Sí que estamos contentos porque es una victoria muy, muy sufrida, es un campo difícil. Ciervena pues venía de un 8-1 de Kehl y creemos que es superior a lo que reflejó en ese partido. Claro, hoy venían con el cuchillo entre los dientes y sabíamos que íbamos a sufrir. Sí que nosotros no hemos tenido nuestro mejor partido, el mejor de nuestro equipo creo que ha sido Iker. Ha estado parando todo el rato y a falta de 10 segundos se ha pegado un paradón y eso ha sido lo que nos ha dado los 3 puntos. Así que los míos pues hemos sabido sufrir, hemos sabido competir, estamos llegando gente recién salida de lesiones, la gente muchos minutos y eso se está notando y entonces pues tenemos que recuperar gente. Y respecto al partido pues no hemos jugado, no leíamos, no... Hemos sorprendido, los 4 goles al final son contras, alguna jugada también bien hecha, la primera estrategia, pero bueno, no es lo que queríamos hacer ni cómo queríamos jugar, pero bueno, creo que los 3 puntos valen igual, nos ponen en primera posición, que bueno, también es bonito verse ahí, pero nos tiene que servir para ver que hoy mismo no era partido de ganar, ni 3 puntos, empate, derrota, pero bueno, hemos sabido sufrir, competir y esto también vale, 3 puntos más y a seguir. I can give you